Buenos días. Buenas tardes a todos. Es un placer iniciar este nuevo webinar relacionado con la transformación de la vacunación a nivel mundial, regional y nacional. El día de hoy estaremos abordando el tema de el acceso sostenible y equitativo a la vacunación, establecimiento de prioridades y fijación de políticas en la región de las Américas, que tiene como finalidad acelerar esa equidad, el avance y la sostenibilidad mediante la elaboración y aplicación de políticas. Buenos días. El día de hoy estaremos como moderadores de la actividad mi persona, Nuria Montero Chinchilla, que soy directora de práctica farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas, y el doctor Carlos Lacaba, que es vicepresidente de FIP, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. Algunas reglas y recomendaciones para este evento. Primero que nada, este evento se está grabando y se está transmitiendo en directo a través de YouTube. También esta grabación estará disponible en nuestra página web una vez que haya finalizado el evento. Pueden hacer las preguntas utilizando tanto el Q&A como el chat que están en la caja de preguntas ubicadas abajo en la plataforma. También les invitamos a enviar sus comentarios al webinar FIP.organization. Y por favor, hágase miembro de la FIP. Esto trae muchísimas ventajas para conocer los avances de nuestra profesión y también para recibir apoyo técnico y político al desarrollo de todas nuestras actividades. El participar y ser miembro de la FIP promueve nuestro desarrollo profesional. El día de hoy, como mencioné anteriormente, tenemos este nuevo webinar como parte del programa de la FIF, Transformación de la Vacunación a Nivel Mundial y Regional, que inició su ejecución en el año 2020, siendo el primer programa de transformación digital de la FIF que culminó con un evento mundial y el compromiso de acción de la FIP para mejorar la cobertura de la vacunación a través de las farmacias, así como con una colección digital sobre transformación de la vacunación. En el 2021, la FIP renueva su asociación con Pfizer y lanza un segundo programa que se centra más en la equidad y en la sostenibilidad de las vacunaciones. Este programa se basó en los resultados que se obtuvieron en el 2020 con el programa, y el programa digital 2021 se centra en apoyar a los miembros de la FIP en la aceleración de programas de equidad, acceso y sostenibilidad de las vacunas a través del desarrollo y la aplicación de políticas por medio de dos series que tienen un total de 12 eventos. En el 2021, la FIP renueva su asociación, la primera de las dos series consta de 5 episodios
que incluyen el acto de apertura junto con otros cuatro actos que exploran la equidad de la vacunación desde los diferentes ángulos de edad, género, alfabetización y educación, colaboración y trabajo conjunto. La segunda de las dos series en el año 2021 comprende siete eventos digitales, incluyendo seis mesas redondas que debatirán e identificarán las prioridades para el acceso sostenible a las vacunas a través de las farmacias en todo el mundo. El programa finalizará con un evento de liderazgo en el que estaremos presentando un compromiso de acción con el acceso sostenible y equitativo a las vacunas a través de las farmacias. Los resultados claves de este programa son de 1 a 12 eventos digitales, incluyendo esas 6 mesas redondas, y van a terminar con ese compromiso global para acelerar la equidad, el acceso y la sostenibilidad a las vacunas, así como con una colección especial de políticas. El día de hoy tendremos cuatro panelistas. La doctora Magaly Rodríguez de Wittner, que es vicepresidenta del Foro Farmacéutico de las Américas. La doctora Mariela Méndez Ferreira, que es presidente de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. La doctora Sofía Segura, que es profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y una gran colaboradora del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, y el doctor César Moreno Romero, que es director general de la Misión Salud y un colaborador del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Nuria. Buenos días, buenas tardes para todos. Bueno, voy a presentar a la primera exponente, la doctora Magaly Rodríguez de Wittner, que es directora ejecutiva del Centro para Soluciones de Farmacia de la Asociación de la y decano asociado de los servicios clínicos y de transformación práctica de la Universidad de Maryland, de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Maryland. Además, es miembro de la American Pharmacy Association, Asociación de Farmacéuticos Americanos, y vicepresidente del Foro Farmacéutico de las Américas. Adelante, Magaly. Sí, buenos días. Gracias, Carlos, por la presentación. Y antes que nada, agradecer a FIP por la invitación de participar en este foro esta mañana y darle saludo a todos mis compañeros de las Américas. Lo que voy a tratar de hablar con ustedes hoy es hacerles un poco de presentación y explicarles lo que está pasando en Estados Unidos. Tengo el honor hoy también de representar a la Asociación Americana de Farmacéuticos como miembros de su junta directiva. Es muy importante, antes de comenzar con la presentación, el discutir que el rol vital que tiene el farmacéutico dentro de los sistemas de salud. La primera diapositiva. Y creo que es importante el recordarnos cuán vital y cómo esta pandemia del COVID-19 ha resaltado la importancia que tienen las farmacias dentro de los sistemas públicos de salud.
En Estados Unidos, por ejemplo, cuando vino la pandemia, muchas de las prácticas de médicos, muchas de las oficinas de médicos cerraron, pero las farmacias permanecieron abiertas. Las farmacias se convirtieron en una parte vital de los sistemas de salud, proveyendo no solo información a los pacientes, pero proveyendo las vacunas. Cuando muchas de las oficinas de médicos estaban cerradas, muchos de los hospitales no estaban recibiendo no estaba recibiendo pacientes. Por lo tanto, es muy importante resaltar que las farmacias tienen ese rol vital, no solamente en proveer los medicamentos, pero proveer productos terapéuticos, proveer el kit para las pruebas de COVID y otras enfermedades. Y de nuevo, este rol vital. Y esto ha sido muy enfatizado por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, que ha dado unas regulaciones diciendo cuán importante es el rol de la farmacia y nos ha ayudado mucho a aumentar la imagen del farmacéutico de las farmacias. Con esto, entonces tenemos que empezar a ver cuáles han sido en Estados Unidos esas prioridades y cuáles han sido aquellas cosas que han resultado muy buenas en términos de proveer y garantizar la equidad en vacunación o inmunización, el acceso y sostenibilidad de estos servicios. Creo que es importante el hacerles un poco de la historia, que en Estados Unidos por muchos años ahora, más de 20 años, los farmacéuticos han tenido la habilidad de proveer vacunas desde la farmacia de comunidad. Esto ha sido posible por dos cosas. Una ha sido un programa de entrenamiento que se desarrolló hace muchos años en la Asociación Americana de Farmacéuticos, donde se entrenan a los farmacéuticos a ser inmunizadores o a ser personas que proveen vacunas. No solamente en COVID-19, estamos hablando mucho antes con las vacunas para la influenza y la pulmonía. Con el venir de este entrenamiento, muchos de los estados desarrollaron regulaciones y leyes que garantizan y proveen la oportunidad a farmacéuticos de proveer estas vacunas desde la farmacia de comunidad. Por lo tanto, tenemos más de 400,000 farmacéuticos en Estados Unidos y estudiantes de farmacia, porque una de las cosas que también se ha establecido es que las facultades de farmacia proveen este entrenamiento a los estudiantes antes de ellos graduarse y por lo tanto cuando ese estudiante se gradúa ya tiene ese entrenamiento que lo hace elegible para proveer estas vacunas en las farmacias de comunidad. Y hemos visto en los últimos años también 100,000 técnicos de farmacia también han sido entrenados y estas personas pueden vacunar a los pacientes a través de su transcurso, no solamente adolescentes y adultos, pero en muchos estados se permite también proveer vacunas a niños. Por lo tanto, tenemos más de 40,000 farmacias que son parte de esta cadena en diferentes lugares de Estados Unidos y 90% de la población en Estados Unidos sabemos que vive entre 5 millas de una farmacia de comunidad. Por lo tanto, creemos que la farmacia de comunidad ha sido un ente muy importante y una de las cosas que estamos promoviendo es lo que llamamos un immunization neighborhood, que es la oportunidad de que se cree una cadena o un vecindario donde todas aquellas entidades que están envueltas en vacunación e inmunización trabajen conjuntamente. Y el propósito aquí es crear colaboración, coordinación y comunicación, donde haya referidos entre una entidad y otra, donde se administren estas vacunas, pero más que todo, donde tengamos un sistema donde se pueda documentar que estos pacientes han recibido la vacuna para que toda aquella persona envuelta en el cuidado del paciente se entere. Y en muchos de nuestros estados existe un registro
a nivel de estado, donde es un registro virtual, donde usted puede documentar qué tipo de vacuna, cuál es el lote, cuándo se dio la vacuna, la cantidad que se le dio, la dosis. Y todo esto es un sistema que se puede ver entre todas las personas que están atendiendo a ese paciente. Por lo tanto, el farmacéutico es una parte vital y la farmacia de este vecindario de inmunización. Con el surgimiento de la pandemia, una de las cosas que la Asociación Farmacéutica Americana ha desarrollado es una serie de videos y una serie de recursos que están disponibles no solamente para los pacientes, pero también para los farmacéuticos, donde hemos desarrollado estas historias de lo que está pasando en el país. Historias de farmacéuticos que han innovado y que han hecho cosas espectaculares para aumentar la vacunación del COVID-19. Hemos visto historias de pacientes y cómo ellos han desarrollado esa confianza en la vacuna. Y esto nos ha llevado a desarrollar un proyecto con el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC. En este proyecto enfatizamos el proveer, next slide, proveer soporte, educación, recursos, información, no solamente a los farmacéuticos, pero también a los pacientes, a las comunidades. Y aquí le proveí donde lo pueden ver en la página de AFA. Y es este link que les tengo aquí. Por lo tanto, hemos desarrollado muchos videos, historias a un nivel donde el paciente pueda entender para diferentes comunidades. Yo tuve el privilegio de participar en este proyecto proveer información a las comunidades hispanas de Estados Unidos y aumentar su confianza en la vacuna y enfatizar cuán importante es la vacunación. Por lo tanto, cuando pensamos cuáles son los retos o los desafíos que tenemos en Estados Unidos relacionados a la vacuna, vemos que en nuestro caso una de las cosas más importantes es el mantener la innovación que ha surgido con la vacunación del COVID-19. Lo que quiero decir es mantener la autoridad que se le ha dado a los farmacéuticos para proveer estas vacunas y hacerlo en una forma más uniforme. Una de las dificultades que tenemos en Estados Unidos es que cada estado tiene sus propias regulaciones, tiene sus propias leyes, y en un estado puede ser que el farmacéutico pueda vacunar a niños, en otro estado solamente adultos. En un estado puede proveer la vacuna de la influenza y la pulmonía, en otros estados no puede. Entonces es mantener esa autoridad que se ha dado con el COVID-19, que se mantenga luego de la pandemia, que el farmacéutico reciba remuneración que es equitativa con cualquier otro miembro del equipo de salud en los planes de salud públicos y privados, y que se considere y se declare que el farmacéutico es un miembro vital del equipo de salud y que estamos en primera línea, que somos miembros de un equipo de emergencia, y que se nos dé tanto equipo apropiado y protección, como también se nos dé condiciones de trabajo que ayuden a fomentar el rol del farmacéutico en la salud pública, y que se considere de nuevo las farmacias como puntos esenciales para el acceso a la vacuna, para la información y para aumentar la confianza del paciente en la vacunación. Y por último, una de las cosas que me pidieron es cuál sería esa política de salud que queremos cambiar, o esa política de salud que queremos mantener para asegurar la equidad y la sostenibilidad de la vacuna. Y en nuestro caso es, como les decía anteriormente, el mantener esta innovación que ha surgido a través de estas declaraciones públicas que ha hecho las diferentes entidades gubernamentales de Estados Unidos durante la pandemia, para que el farmacéutico pueda ordenar las vacunas de COVID-19 y las diferentes pruebas, y que pueda de nuevo vacunar dentro de
de todas las edades, tanto niños de 3 a 18 años, a los adultos, y el poder sobrepasar las regulaciones o barreras que existen en algunos de los estados, proveyendo una remuneración adecuada por estos servicios que sea equitativa, como les decía anteriormente, a los otros miembros del equipo de salud, y el remover las barreras que existían anteriormente para los pacientes recibir su vacuna, que no tengan que haber ningún pago que tengan que hacer los pacientes, sino que las vacunas se provean libre de cargos a los pacientes y que se les dé acceso, y el continuar y promover el rol del farmacéutico, ya que estas farmacias están dentro de las comunidades y el paciente ya tiene una relación con el paciente. Por lo tanto, creemos que el rol del farmacéutico en la vacuna es vital y que el rol del farmacéutico como un miembro del equipo de salud es vital y como un miembro esencial en la salud pública. Y con esto termino mi presentación y luego tenemos tiempo para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Magali. Bueno, ahora vamos a presentar a la siguiente exponente, que es la química farmacéutica Mariela Méndez Ferreira, presidenta de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. Adelante, Mariela. Buenos días, muchas gracias, Carlos. Bueno, un gusto y agradecer desde ya a la FIP por tenernos en cuenta para compartir nuestra realidad en lo que es el Plan Nacional de Vacunas y en lo que ha sido la vacunación para COVID y cuáles han sido los roles que como profesionales químicos farmacéuticos hemos tenido que jugar en esta pandemia. Avanzo yo la presentación. Ah, la avanzan ustedes, perfecto. Bueno, antes que nada contarles que tenemos un plan nacional de vacunación con el objetivo de controlar y eliminar y erradicar todas aquellas enfermedades prevenibles, que se basa en una estructura dada por la autoridad regulatoria, que es el Ministerio de Salud Pública del Uruguay, que tiene una comisión asesora de vacunas, y básicamente hace la planificación, la regulación, el suministro, la suspensión, vigilancia epidemiológica y comunicación como sus principales funciones. Luego se apoya en la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, que se encargan de la logística y la distribución sobre todo, y obviamente también de la supervisión y puesta a punto de los vacunatorios. Y luego la parte más operativa, que son los puestos en sí de vacunación, que son tanto públicos como privados, y es donde se efectiviza la actividad de vacunar. Y contarles que al día de hoy no tenemos nosotros, ni en el marco regulatorio, ni en la vía de los hechos, permitida la vacunación en las farmacias comunitarias. Tampoco en los ámbitos de farmacia hospitalaria, pero sí en vacunatorios, que como explica allí, pueden ser tanto públicos como privados. En esta estructura que les acabo de mencionar, tenemos colegas químicos farmacéuticos trabajando en todas las partes de funciones que le competen al Ministerio de Salud Pública, y en la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa también tenemos colegas colaborando en todo lo que es la logística de distribución de vacunas. A la derecha de la pantalla ven nuestro esquema de vacunación y resaltar de este esquema muy completo de vacunación, que es obligatorio para todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay y que tiene carácter de universal, por lo tanto, gratuito, accesible y dinámico. Y además garantiza un seguimiento informático de todas las vacunas que la población tenga obligatoriamente que administrarse. Vamos ahora a lo que ha sido la experiencia del COVID-19 y la vacunación en Uruguay, y allí tienen cómo ha sido nuestra gráfica epidemiológica en relación a esta infección, que nos toma en febrero del 2021 con un pico incipiente, que se termina de, consensuar entre febrero y septiembre. Allí están las semanas epidemiológicas,
Ya tenemos en estas fechas detección de variante gamma, detección de variantes alfa, beta, delta y lambda, y por suerte en este momento venimos en un franco descenso de los contagios y de los casos graves en CTI. Este informe epidemiológico, o sea, toda la base de información que tuvo que ver con datos de prevalencia, incidencia en la enfermedad, seguimiento del Plan Nacional de Vacunación COVID-19, está disponible en nuestra página de la Autoridad Regulatoria Nacional, el MSP, Ministerio de Salud Pública, y esta es parte del informe epidemiológico actualizado al 12 de septiembre del 2021. La siguiente. Comentarles que hace unos días, cuando preparé esta presentación, al 25 de septiembre, teníamos estos datos de población y personas vacunadas. En territorio nacional, de acuerdo a las últimas estadísticas, contamos con 3.543.025 habitantes, y de ellos, al día que hice la consulta, teníamos 6.095.484 dosis aplicadas. La estadística esta, que sigue el día a día de la vacunación, también está disponible en nuestra página web y el informe se puede acceder por el código QR que está adjunto. Continuamos. La implementación del plan, que si bien no fuimos de los primeros países en América Latina a empezar a vacunar, sí tuvo un desarrollo muy efectivo y sostenido en el tiempo, así como equitativo. Si vemos, este es el mapa de mi país, que está dividido en 19 departamentos o regiones, y van a ver allí lo que es el porcentaje de población vacunada. El mapa azul, que está a mi izquierda de la pantalla, representa la población que tiene recién una dosis, en tanto el mapa verde representa la población ya con dos dosis de inmunización COVID. Seguimos. Comenzamos la inmunización con dosis de refuerzo hace bastante poco. Nosotros, las vacunas que tuvieron una autorización provisoria en el Ministerio de Salud Pública y en Uruguay, fueron la de Pfizer, AstraZeneca y CoronaVac. Empezamos una inmunización de refuerzo con una tercera dosis, primero en las poblaciones inmunizadas con CoronaVac, y actualmente ya comenzó a abrirse la agenda para la tercera dosis de refuerzo con Pfizer y AstraZeneca, en primer lugar para la población mayor a 60 años, y entendemos que vamos a seguir en este camino de inmunizar con una tercera dosis luego de 6 meses de recibida la primera y segunda dosis de vacuna COVID. Este es un mapa al 22 de septiembre del 2021, donde tienen la evaluación de dosis administradas, en azul los pacientes con una dosis, en verde las dos dosis, y allí en verde más claro la incipiente evolución de la vacunación de refuerzo. Por otro lado, acá lo que podemos ver es por franja etaria cuál ha sido el grado de cumplimiento con la vacunación, de acuerdo al número de población estimado que sería plausible se vacunara en cada una de esas franjas etarias. Las acciones continúan, como les muestro allí, estaba el primer comunicado en relación a lograr la tercera vacuna para los pacientes que ya hubieran recibido las dos dosis, y permanentemente se están haciendo nuevas instancias. Por ejemplo, hace poquito se resolvió vacunar a los
tripulaciones de barcos que vienen por trabajo a los puertos de Montevideo y se asegura que estén en territorio nacional un tiempo mayor a un mes, con lo cual se logra su inmunización con las dos dosis que corresponden al esquema inicial de inmunización. Todo esto y todo este trabajo que comenzó, como les decía, la siguiente, Carlos, por favor. Como les decía, tardíamente, porque recién en febrero, cuando el pico empezaba a subir de casos y el virus estaba ampliamente circulante en territorio, se comenzó con la vacunación y entendemos que los resultados que se han logrado ha hecho nos muestra que hoy tenemos una curva francamente descendente y en forma preventiva y con el apoyo de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y el grupo ad hoc que se ha conformado, es que se optó por avanzar hacia el refuerzo con la tercera dosis. Pero ¿qué ha pasado con el Plan Nacional de Vacunaciones en esta situación de emergencia sanitaria? Y en realidad, obviamente se han tenido algunos porcentajes menores a los esperados. Si nosotros comparamos el 2019 con el 2020, y si nos centramos en grupos de población especial con planes prioritarios de inmunización, vamos a ver que en realidad el personal de salud sí logró un 100% de cobertura frente a lo esperable o comparándolo al 2019, en tanto en otros grupos hubieron porcentajes menor de cobertura. Si bien se acompañaron y se hicieron campañas en territorio, se aumentó el número de personal de la salud que apoyaba y que se pudiera formar como vacunador, quiero resaltar que en estas capacitaciones no se incluyó al químico farmacéutico ni a las farmacias comunitarias como una opción. Entonces, vemos ahí una oportunidad de que se cuente, si bien no somos en número muchos profesionales, sí es bueno, y como expresaba Magali, tenemos la posibilidad de tener a la farmacia comunitaria distribuida en todo el territorio nacional. Sí es bueno contar con esa posibilidad y contar con la posibilidad de un profesional de la salud, como es el químico farmacéutico, formado a la hora de apoyar este tipo de campañas. La siguiente. Donde sí estuvimos muy activos como profesionales, y aprovecho la oportunidad para destacarlo, el Departamento de Medicamentos obviamente se enfrentó a todo lo que era el registro para la obtención de los permisos de uso de las vacunas que estuvieron en territorio nacional. Hace poquito tenemos una normativa que exige la presentación del dossier de estas vacunas y de los medicamentos nuevos a registrar, según la norma internacional ICHM4. Y es de destacar que fueron químicos farmacéuticos del Departamento de Medicamentos quienes, junto con la parte de epidemiología, hicieron la evaluación de la forma de desarrollo, elaboración y control de calidad, y también de los estudios clínicos fase 3 que las vacunas tenían disponibles a la hora de presentar estos dossiers a estudio. Es así que nosotros teníamos y se otorgaron las condiciones especiales para registro de estos productos, condiciones especiales para uso, en realidad no están registradas aún, el 21 de enero para la vacuna COVID-19 de Pfizer, el 11 de febrero para la de AstraZeneca, el 18 de febrero para la CoronaVac del laboratorio Sinovac. A su vez, también los químicos farmacéuticos estamos fortaleciendo mucho lo que es la farmacovigilancia de vacunas, que obviamente tiene un desarrollo de la unidad de farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública, y comentarles que el 12 de agosto del 2021, que es el reporte que está oficial en la página del Ministerio, de los reportes que hubieron, están detallados allí, tuvimos 1.642.140 a CoronaVac,
85.858 AstraZeneca y 85.858 Pfizer y 1.157 la vacuna de AstraZeneca. La siguiente. En suma, no se visualiza la potencialidad de reforzar los 450 puestos de vacunaciones, a los cuales se sumaron otros más por pandemia. Aún no está el ojo puesto en la posibilidad y en digamos, la oportunidad que sería incluir las 900 farmacias comunitarias ubicadas en territorio en campañas de vacunación como la que acabamos de vivir. Pero seguimos planteando desde la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay y con otros actores interesados en el tema que es una oportunidad y que estamos para sumar. La normativa vigente que tenemos hoy como marco normativo, la Ley de Farmacias, la 15.703 y sus decretos reglamentarios, tampoco incluyen la actividad de administrar vacunas como una función posible para las farmacias, siendo que sí, obviamente venden vacunas que no están, que no son parte del Plan Nacional de Vacunaciones, generándole al usuario paciente una complicación, porque compran su vacuna en la farmacia y luego tienen que buscar quién se la pueda administrar. El químico farmacéutico no está formado para aplicar vacunas, no tenemos en nuestra currícula de formación de grado o cursos disponibles para formarnos en vacunas, y no tendríamos tampoco al día de hoy, del hecho de empezar a generar esa posibilidad de estar disponibles en las farmacias comunitarias para vacunar, también tendría que ir de la mano con más horas de presencialidad del profesional en estos ámbitos que hoy por hoy tampoco son mandatadas por nuestra normativa. La oportunidad que vemos es aprovechar las capacidades del profesional químico farmacéutico completando su perfil para la administración, dado que todo lo relacionado a las vacunas y al aseguramiento de la cadena de frío, la farmacovigilancia, la destrucción segura, lo tenemos incorporado. Pero todo este escenario nos hizo avanzar. Adelante. La próxima. Y es así que los químicos nos preparamos y a través del Foro Farmacéutico de las Américas y junto con la AFA, por intermedio de Magalí, tenemos al día de hoy los cuatro primeros colegas formados como formadores para a su vez transmitir la posibilidad y comenzar a capacitar y tener un número inicial de químicos farmacéuticos en Uruguay capacitados para brindar inmunización. Esto se suma a otras tareas que hemos hecho y que vamos a nuevamente reforzar, dado que hubo cambio de autoridades del Ministerio de Salud Pública en la parte de epidemiología, y vamos a volver a repetir el hablar con las autoridades y con quien llevan adelante el plan de vacunación, para mostrarle este avance, que ya contamos con estos cuatro colegas preparados para formar a otros, y que entendemos que vamos a poder aportar y tenemos ganas de hacerlo. La siguiente. Bueno, en realidad quería mostrarles otra cosa más que se los pongo en el chat, que es un video que en realidad pude acceder hoy de mañana, que muestra cómo fue la logística de vacunas. Es un video comercial, pero en realidad está muy bueno porque fue otra de las fortalezas de todo el plan de vacunación de Uruguay, que utilizó la terminal de cargas del puerto como lugar de recepción y de distribución de las vacunas en el territorio nacional. Hubo una logística muy pensada, con un apoyo multidisciplinar, donde hubieron químicos farmacéuticos interactuando. Así que bueno, es muy bueno también resaltar los colegas que estuvieron e hicieron posible aportando su granito de arena en todo lo relacionado a la vacunación. Hasta acá mi presentación, y nuevamente agradecerles y quedo disponible si alguien en particular tiene alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela.
Bueno, ahora seguimos con la presentación de la doctora Sofía Segura Cano. La doctora Sofía Segura es profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y es colaboradora del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Carlos, por tan generosa presentación y un saludo para todas las personas que nos acompañan. Esta presentación, más que una exposición, es un llamado a la reflexión. Así que desde ya yo quisiera ver en el chat de dónde nos escriben y sobre todo saber cómo está la situación de vacunación en sus países. ¿Por qué? Porque como farmacéuticos sabemos que hay una gran heterogeneidad cuando hablamos de América. Y de ahí mi pregunta. ¿Podemos hablar de forma general? Y la respuesta es muy sencilla, pero a la vez es sumamente compleja, aunque parezca paradójico. La respuesta es un no. No podemos hablar de forma general acerca del estado de situación de la vacunación en América, porque América en sí misma muestra una gran heterogeneidad en lo que a población se refiere, la composición de esta población, también en cuanto a política y la forma en que se hace política en cada uno de los países, también en cuestión de ingresos y asimismo, y muy relacionado, la composición de los sistemas sanitarios. Y sabemos todos que esta composición de los sistemas sanitarios también es la que al final de cuentas nos determina a dónde y cómo y qué tan disponibles van a estar las vacunas. Como farmacéuticos y farmacéuticas, sabemos que todas estas variables determinan al final de cuentas el acceso que tienen las personas a las vacunas. Por eso hago este llamado y bueno, ya ahorita veo el chat para poderlo revisar con un poco más de detalle al final. En la siguiente diapositiva, yo hice una reflexión siempre bajo esta misma premisa de que podemos hablar de forma general. Y yo creo que la respuesta es no, pero adicional a esto también hay que hacer una separación de cómo era el escenario antes de la pandemia por COVID-19 y cómo se plantea ahora el escenario después de la aparición de esta pandemia. Antes de COVID-19, yo debo destacar la contribución del Programa Ampliado de Inmunizaciones desde 1974 y en principio para enfermedades como tuberculosis, polio, difteria, tosferina, tétanos y sarampión, bueno, y que se ha ido ampliando con el paso de los años. Esto ha significado un hito en lo que es América Latina sobre todo. También, y como ya lo dije, hay una gran heterogeneidad en cuanto a sistemas sanitarios e inversión en salud. Y aquí los farmacéuticos estamos incluidos. ¿Por qué? Porque ya vimos dos ejemplos y vamos a ver algunos otros más sobre cómo se dispone, cómo es el acceso al final de cuentas al usuario en relación con las vacunas. Adicionalmente y muy ligado con esta parte de la inversión en salud está el hecho de que en general en América Latina hay un sector informal importante, sumamente importante, y que se ha hecho muy notorio en todo este asunto de la pandemia y la crisis económica generada. Por último, pero no menos importante en este escenario pre-COVID, están las poblaciones vulnerables y o desatendidas. Aquí estamos hablando de poblaciones vulnerables por una condición clínica, poblaciones vulnerables también por una condición social, por una condición económica, por una condición cultural, y también podemos hablar de poblaciones desatendidas por los sistemas sanitarios de forma variable entre los países de América Latina. Eso, bueno, es un análisis ya mucho más profundo que escapa al objetivo de esta presentación. Este era nuestro escenario antes de COVID. ¿Qué sucede después de COVID? Tenemos el reto de continuar con el programa ampliado de inmunizaciones y con este acceso a la vacunación para poder seguir manteniendo la cobertura. Y adicionalmente se planteó la necesidad de investigación, desarrollo, distribución y administración de vacunas. Toda esta parte logística específicamente para las vacunas contra el COVID. Todo esto junto con todas las medidas para la contención de la enfermedad que han dado cada uno de los países, ahí más o menos en una misma línea, pero con algunas variaciones. ¿Cuál es el resultado que tenemos a la actualidad? Pues tenemos muchos desafíos y también tenemos muchos recursos, lo cual es una gran ventaja.
en medio de un contexto en donde se ha exacerbado la desigualdad de las poblaciones debido a la crisis generada, porque es una crisis en varios ámbitos. De hecho, ya hay publicaciones que hablan de una situación de sindemia. Adelante, Carlos, gracias. Para mencionar un poco y rescatar esta parte de la cobertura de enfermedades prevenibles por vacunación en América, les traje datos del 2019 de la OPS, donde habla de cómo están las coberturas. Si podemos ver al lado izquierdo, en la parte inferior, ustedes van a ver el promedio para las distintas enfermedades que reporta la OPS. En general, los porcentajes son bastante altos. No obstante, y esto es importante, no debemos olvidar que hay algunos países en donde los porcentajes siguen siendo bajos. Y aquí quisiera mencionar Venezuela, Jamaica y Haití, que son de los que encontré con porcentajes más bajos, sobre todo para las dos dosis de sarampión, rubiola y paperas, y para la vacunación de las tres dosis contra el neumococo, en el caso de Jamaica y Haití. Y esto es algo que no debemos perder de vista, porque si ahora estamos en un contexto de pandemia, eso no significa que el resto de las situaciones de salud se haya eliminado, sino que ahora tenemos que lidiar en un contexto en el que hay una situación adicional que debemos atender, sin dejar de lado las demás. Adelante. A pesar de todo esto, bueno, de estos casos específicos de Venezuela, Jamaica y Haití, recabé datos de este impacto del programa ampliado de inmunizaciones, y es interesante, yo quiero aquí reconocer el esfuerzo de cada uno de los países, porque si estamos hablando de la década de los 70, estamos hablando de menos de 50 años, y las coberturas de vacunación en las Américas se incrementaron de niveles de 25 a 30% durante la primera parte de la década de los 70 a coberturas cercanas a el 60% a comienzos de los 80 y a más de un 90% a principios del siglo XXI. Esto es uno de los grandes logros, es un gran logro, y en donde los farmacéuticos han tomado parte en distintos eslabones, como vamos a ver más adelante. La siguiente, Carlos. Gracias. En este sentido, y tratando de compaginar los hallazgos con las políticas y con el porvenir, les traigo esta diapositiva de comparación donde lo planteé como en puntos suspensivos, de hecho, que dice del 2020 al 2030. Les traje la visión de los fines del Plan de Acción sobre Inmunización para la Región de las Américas, el que es del 2015 al 2020. Y vean que tiene el plan de asegurar el acceso universal a las vacunas, hacer frente a la presión cada vez mayor de los grupos llamados antivacunas. Y esto es algo que ha estado ahí, solo que ha cobrado una particular relevancia en medio de este contexto. También abordar el costo elevado de las nuevas vacunas. Y esto se planteaba hace ya más de 5 años. Vean qué interesante cómo se, de manera visionaria, se ha venido trabajando en todo esto. Mantener la inmunización como una alta prioridad política. Y por eso es que la política de cada uno de los países es fundamental, la elaboración, la construcción y la apropiación de las políticas, reflejada en la asignación sostenida de los recursos y administrar el creciente número de asociados interesados en la inmunización. Y aquí es donde estamos nosotros. Costa Rica tiene historia en lo que a inmunización se refiere, una historia pues ya importante. Sin embargo, hay otros países que tienen estas acciones de manera incipiente y forman parte de este plan. ¿Por qué? Porque es necesaria la coordinación y la mejor comunicación entre los asociados y con la población en general. Yo creo que aquí tenemos que tener un pensamiento colectivo y pensar que como profesionales de la salud
Debemos trabajar en alianzas público-privadas, ¿para qué? Para poder facilitar el acceso a las vacunas. Y del lado derecho, les traigo también los fines de la Agenda de Inmunización 2030, este es el borrador, y son reducir la mortalidad y morbilidad debidas a enfermedades prevenibles mediante vacunación para todos los grupos de edad en el curso de vida. Y esta última frase, en el curso de vida, es un gran logro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vemos por lo general coberturas que están relacionadas con inmunizaciones en la población pediátrica, también es importante ver cómo están esas coberturas para otros grupos poblacionales que son igualmente importantes. Más aún en el contexto de cambio demográfico que estamos experimentando, algunos de una forma más acelerada, otros de una forma menos acelerada, pero todos estamos enfrentando este fenómeno de cambio demográfico. Luego, disminuir la carga de morbilidad aumentando el acceso equitativo y la aceptación en el uso de nuevas y, vacunas y las existentes. Garantizar la buena salud y el bienestar de todos mediante el fortalecimiento de la inmunización en atención primaria en salud y contribuir al progreso hacia la cobertura universal de salud y desarrollo sostenible. Yo nada más quisiera decirles que tengan en mente estos propósitos de la Agenda de Inmunización 2030 porque los voy a traer más adelante cuando podamos hacer una recapitulación de este contexto. En la siguiente diapositiva, les traje un escenario antes de COVID. Ahora quisiera mostrarles pequeños datos porque sé que las compañeras y el compañero traen muchísimos más en relación con qué ha pasado con el COVID en América, específicamente América Latina. Pues una de las regiones, la región más golpeada por la pandemia, y tenemos en forma general una población completamente vacunada con un porcentaje bajo, un 28%. Y a la derecha ustedes pueden observar datos de cómo va el porcentaje de vacunación en cada uno de los países. Tenemos países que están súper bien, como bien lo mencionó Mariela, Uruguay, Cuba, Chile, Canadá, Estados Unidos, Panamá. Y tenemos otros que están en vías de, pero aquí quisiera hacer la salvedad de países que están en condiciones más desventajosas. Llámese Haití, Nicaragua, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Guatemala. Son países que necesitan ampliar esta cobertura de inmunización contra el COVID, porque recordemos que la enfermedad no reconoce fronteras. Y cuando estamos hablando de inmunización, estamos hablando de un esfuerzo colectivo. Y en este sentido, debemos ser solidarios. La siguiente, Carlos, por favor. Ok. También relacionado con este tema y cómo es que se presenta el panorama en cuanto a vacunación contra el COVID, les traigo una publicación que hace referencia a las vacunas disponibles y cuáles han sido las formas de adquisición de las mismas por parte de los países. Lo que tenemos que decir, bueno, es que el suministro de vacunas se ha dado a través de la negociación directa con la industria farmacéutica, el mecanismo COVAX y más recientemente a través de donaciones. Tenemos una amplia diversidad de vacunas disponibles y esto es realmente una oportunidad para poder tener una población mayor inmunizada de forma completa. En la siguiente, Carlos. Ok, y aquí quiero llegar a los eslabones y en dónde nosotros como farmacéuticos podemos participar de todo este esfuerzo global. En primer lugar, debemos reconocer que hay un proceso de investigación y desarrollo, es uno de los desafíos, y bueno, ya se han desarrollado varias vacunas contra el COVID, también la producción, y la producción se plantea como otro desafío, ya que se sabe que en estos momentos la cantidad de vacunas no está dando abasto para la demanda. También lo referente al registro, distribución en los centros de vacunación y cómo se plantea la vacunación.
la administración, y en cuanto a administración hay que hablar no solamente del personal capacitado para administrar y cómo se puede coordinar, sino que aquí el usuario final es sumamente importante. Y por último, como bien lo mencionó ahora Mariela, la farmacovigilancia. Adelante, Carlos. Para ir tomando cada uno de los puntos y para hacer referencia específicamente a la región de América Latina, la UNESCO sacó recientemente un reporte donde habla de que se debe potenciar la industria farmacéutica en la producción de vacunas. Esto es un desafío. Se debe promover la transferencia de tecnología e incluso hablan del levantamiento de patentes. Y hablan de la oportunidad de que, si bien es cierto, el desarrollo de vacunas en América Latina es incipiente, menciona casos exitosos como la participación de Cuba, Brasil y México, que tienen iniciativas para el desarrollo de nuevas vacunas, y habla también de Argentina, Colombia y Chile, las cuales están en etapas más tempranas. Eso en relación con investigación y desarrollo. Ahora, otro de los puntos que les mencioné como prioritarios, porque para poder tener acceso necesitamos las vacunas, es la producción. La producción actual no suple las necesidades de la región y se deben promover los recursos existentes sin afectar la producción de otras vacunas. Y esto es sumamente importante porque no podemos descuidar las otras enfermedades prevenibles por vacunación. En este sentido, Argentina, Brasil y México participan en la fabricación total o parcial de vacunas, y esto pues es un gran logro. Asimismo, les hablaba hace un rato del registro. Es necesario que contemos con autoridades sanitarias que cuenten con la competencia y con la efectividad necesaria para el análisis de para la autorización de estas vacunas y para poder tener acceso a estas. Luego, lo que respecta a distribución, aquí se debe analizar en función de la capacidad instalada y la logística necesaria para lograr su oportuna y correcta distribución. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo iba viendo cada uno de estos puntos, yo me iba visualizando y pensando, pues claro que podemos tener una participación en cada uno de estos puntos. Somos prioritarios en la definición de políticas para poder llevar cada uno de estos eslabones al éxito. En la próxima, hace referencia a los centros de vacunación. Aquí se debe incluir en los planes de vacunación intra y extramuros a las poblaciones vulnerables, no solamente por su condición clínica, sino también por su condición social, económica o migratoria. Como les mencioné al inicio de la presentación, se debe considerar la población, por ejemplo, comunidades indígenas, por ejemplo, población en pobreza, población en pobreza extrema, cuidadores informales, que de hecho fue uno de los temas abordados en uno de estos conversatorios de la FIP, y se deben respetar ante todo los derechos humanos basados en la ética y la solidaridad, y sobre todo la evidencia científica, porque la evidencia científica es la que nos da este asidero para poder llevar a buen puerto la comunicación. En cuanto a administración, se debe facilitar el acceso a la vacuna. Esto es algo sumamente valioso, y quisiera hacer referencia a lo que dijo Magali en función de que es complicado para el usuario final tener que comprar la vacuna en un lugar e ir a otro lugar a aplicársela. Debemos buscar formas de facilitar este acceso. Entre más fácil sea para el usuario, va a ser más fácil llegar a la cobertura y lograr que las personas decidan vacunarse. Este es ahora uno de los grandes preguntas que creo que nos quita el sueño de la mayoría. ¿Cómo lograr que las personas decidan vacunarse? Es importante contrarrestar las noticias falsas y mejorar la percepción sobre la vacunación. Hay mucha información, la información es necesaria, yo no quito nada de esto. Necesitamos información y que se actualice constantemente. Pero la comunicación es imprescindible, una comunicación basada en la escucha activa y basada en información científica.
Esa es nuestra herramienta para poder lograr establecer una comunicación eficaz. Por último, está farmacovigilancia. Contar con sistemas de farmacovigilancia que permitan analizar la información relacionada con los efectos secundarios a la vacuna. Entre más información tengamos, más información científica, evidencia científica, vamos a tener un asidero más robusto para poder tener una comunicación con las personas. De esta manera, en cada uno de los eslabones yo veo la participación de los farmacéuticos. Sé que hay algunos trabajando en algunos de estos y otros que apenas están empezando. No obstante, esto es un llamado, es una reflexión y un llamado a que tenemos mucho trabajo por hacer y sobre todo tenemos un compromiso con nuestras comunidades. Adelante, Carlos. Y en este sentido, nada más quisiera ligar este llamado a la Agenda de Inmunización 2030. Vuelvo otra vez a la Agenda de Inmunización. ¿Por qué? Porque este es un plan que se plantea, valga la redundancia, este es un escenario que se plantea ya en la próxima década y debemos ir pensando a corto, mediano y largo plazo. Por ello traje las prioridades estratégicas, son 7. Sí, que son programas de inmunización para la atención primaria de salud y la cobertura universal en salud, un compromiso y demanda de parte de los actores involucrados, cobertura y equidad. Y vean que aquí sale el tema de equidad, acceso, equidad y sostenibilidad. Curso de vida e integración, como les mencioné ahora, debemos ir teniendo una visión de curso de vida y nuestra participación en él. La atención de brotes y emergencias, como en la que estamos actualmente, suministro y sostenibilidad, e investigación e innovación. Si tenemos esto en mente para la realización de cada una de nuestras actividades, vamos a estar en consonancia con la agenda de inmunización y vamos a poder potenciar los esfuerzos de cada una de las partes involucradas. ¿Por qué? Porque esta agenda de inmunización, siguiente, por favor, tiene 4 principios básicos. El primero es que está centrado en las personas, debe estar centrado en las personas, que debe provenir de los países, debemos analizar la realidad. Hay muchas realidades en América Latina y no podemos pensar que un mismo modelo se va a ajustar a todos. Debemos pensar en que con base en los principios y en la evidencia y en todos los recursos disponibles, planear cómo podemos ejecutar y lograr cumplir con los principios de esta agenda de inmunización. Debe estar basado en alianzas. Hoy más que nunca queda claro que las alianzas son necesarias. Y por último, pero no menos importante, debe estar guiado por datos. Y ya lo dije anteriormente, la medicina basada en evidencia es la que nos da esa piedra angular en la comunicación e información con los pacientes. Adelante, por favor. Y para poder traerles un poco de lo que estamos realizando más recientemente en Costa Rica, les mencioné que Costa Rica tiene historia en lo que a vacunación se refiere. Y más recientemente estamos desarrollando este proyecto, Servicios Farmacéuticos en Inmunización, desde la farmacia de comunidad, como una forma también de impulsar a los farmacéuticos comunitarios en los servicios de vacunación. Tiene el propósito de integrar e implementar actividades sistematizadas. Esto es valiosísimo, lo mencionó Magali al inicio de este webinario. Necesitamos actividades sistematizadas y documentadas, ofreciendo a los farmacéuticos herramientas que le permitan expandir los servicios en inmunización, aumentar el acceso de la población a las vacunas y contribuir de esta forma a mejorar las tasas de cobertura de vacunación a nivel nacional. Queda claro que estamos interconectados y que debemos trabajar de forma conjunta. Y este es un ejemplo de trabajo conjunto que, de hecho, tiene en sus objetivos para cumplir con este propósito, relacionados tanto con la proyección hacia las comunidades como con la parte docente y de formación profesional, así como con la parte de investigación. Es una triada interesantísima que creo que nos va a llevar
a muy buen puerto en el desarrollo de estos servicios farmacéuticos. Para concluir, la primera conclusión parece muy simple, pero yo creo que es algo que no debemos perder de vista, y es que la prevención de las enfermedades transmisibles por vacunación es uno de los grandes logros de la medicina. No podemos perder. Actualmente se plantea un escenario complejo en donde se deben seguir atendiendo los programas ampliados de inmunización y además la vacunación por COVID. Es necesario trabajar en alianza con actores estratégicos de índole público y privado, y aquí yo debo añadir de manera interdisciplinaria, en donde se incluyan los profesionales farmacéuticos, porque realmente tenemos un gran potencial, y se debe garantizar el acceso sostenible y equitativo a la población a las vacunas, principalmente a la que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. La última diapositiva nada más hace referencia a la visión de la Agenda de Inmunización 2030 y dice: un mundo en el que todos, en todas partes y en todas las edades, se beneficien plenamente de las vacunas para la buena salud y el bienestar. Y creo que es el espíritu que nos reúne acá. Así que muchas gracias por el espacio y ya voy a revisar el chat. Muy agradecida. Muchas gracias, Sofía. Ahora pasamos a la última presentación, la del doctor César Moreno Romero, que es director de la Fundación Misión Salud y integrante del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Adelante, César. Carlos, muchas gracias. Lo primero, un saludo a usted, al equipo organizador, a las panelistas y a todos los participantes de este evento de tan alta relevancia, ¿no? De tan alta importancia por el tema de enfoque. Mis agradecimientos a la Federación Internacional Farmacéutica por esta y toda la serie de actividades que nos describía la doctora Nuria, de tanta pertinencia para nuestra profesión y para la salud en el mundo. Y también debo agradecer al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia que me ha designado para presentarles estos planteamientos, aunque la responsabilidad de estos planteamientos es mía exclusivamente. Por precepto ético, debo indicar que en el pasado he tenido vinculación profesional con la Organización Panamericana de la Salud y con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, INVIM. La Fundación Misión Salud es una organización de la sociedad civil con 2 décadas de trayectoria que reivindica el derecho a la salud, el derecho de acceso a tecnologías sanitarias, entre ellas los medicamentos y entre ellos las vacunas, para la salud, el bienestar, la vida de la población humana. Inicio con un bloque de reflexiones llamados, algunos de ellos muy, muy en la dirección de lo que nos planteaba la doctora Sofía. Puntos fuertes en la región. Quisiéramos destacar la selección de 2 centros para desarrollar vacunas ante SARS-CoV-2 COVID-19 por parte de la Organización Panamericana de la Salud, Argentina y Brasil. Y hablamos de una decisión tomada por la OPS hace poco más de una semana. Y precisamente la directora de OPS, la doctora Caricia Etienne, indicó en el evento en que se anunció esta decisión que los retrasos de la producción de vacunas han hecho que muchos países de la región sigan esperando las dosis que compraron hace meses. Cierro comillas, abro comillas para otro apartado de la declaración de la doctora Etienne. Esta producción limitada y la distribución desigual de las vacunas frente a la asombrosa demanda dificultan nuestra respuesta a la COVID-19 en las Américas. La vacunación masiva es fundamental, cierro comillas. Las Américas ha sido la región más afectada por COVID-19 a nivel global hasta la fecha, con cerca de 90 millones de casos registrados y más de 2 millones de vidas perdidas. La distribución de las vacunas sigue siendo desigual y pocos países de la región ha alcanzado el objetivo de vacunación del 40% de la población establecido por la Organización Mundial de la Salud. Es
un apartado de la publicación en el cual se enmarcó la declaración de la doctora Caricia Tien a propósito de reconocer a estos dos centros, seleccionarlos dentro de una treintena de posibilidades que en América Latina y el Caribe se tienen para producir vacunas. Doctor Carlos, continuemos, por favor. Y si bien hay unas preocupaciones en equidad, preocupaciones en acceso, en sostenibilidad, también hay que reconocer unas realidades en cuanto a producción y distribución en la región, unos puntos de partida relevantes, como se tienen en Argentina, Brasil, Cuba y México, ya lo decían las doctoras Magali, Sofía, y también destacar una propuesta audaz que sigue vigente, que surgió desde Costa Rica, y denominada como Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 Setup, a la que curiosamente hay varios países de la región de América Latina y el Caribe que no se han vinculado. Doctor Carlos, continuemos. Hablábamos de producción, ahora de distribución. En cuanto a tasas de distribución, solamente superan el umbral de los 150 dosis administradas a la fecha por cada 100 habitantes Cuba, Chile y Uruguay. Entonces, bien lo decían las doctoras que me precedieron en sus presentaciones, hay no solo inequidad en el mundo, vemos aquí a África con un color que dramáticamente presenta las bajas tasas de vacunación, pero también al interior de nuestra región de América Latina y el Caribe hay inequidades. Y hay disparidad, como nos decía la doctora Sofía, de fenómenos, hay disparidad de situaciones y de retos por asumir como químicos farmacéuticos, como profesionales farmacéuticos. Doctor Carlos, adelante. Y hablando precisamente de sostenibilidad, quizá no se ve muy bien en el tono de color, pero esta gráfica corresponde a hace unos 40 días, donde Colombia tenía unas tasas de vacunación SARS-CoV-2, COVID-19, de ese tipo de vacunas, cercana a la de Brasil y Argentina, y 40 días después ha cambiado por los retrasos en los proveedores de vacunas y por la vulnerabilidad que tiene el Plan Nacional de Vacunación de Colombia al respecto. Seguimos. Aquí vemos estos casos que ilustran inequidad. Cuba, Uruguay y Chile, arriba de las 150 dosis administradas por 100 personas. Hablamos de hasta hace uno o dos días de disponibilidad de datos. Y Colombia no ha llegado a 80. Entramos entonces en el caso de Colombia para reconocer una institucionalidad que ha afrontado estas dificultades coyunturales de la emergencia por SARS-CoV-2 COVID-19, pero que como también nos indica la doctora Sofía, a través del Plan Ampliado de Inmunizaciones y con este trasfondo regional, ha dado unos saltos cualitativos importantes en décadas recientes. También hay un esfuerzo por parte del INVIMA, especialmente el Plan Nacional o el Programa Nacional de Farmacovigilancia que encabeza, y el Instituto Nacional de Salud, que es relevante su permanente acción, porque como nos dice la doctora Sofía, no solamente hay que concentrarse en esta coyuntura y en esta emergencia, sino que no hay que desatender todos los otros frentes de salud pública. Y el Instituto Nacional de Salud continúa cumpliendo en vigilancia epidemiológica y en acciones pro diagnóstico de SARS-CoV-2 COVID-19. Vale la pena aquí destacar que al inicio de este periodo epidémico, el Instituto Nacional de Salud logró compaginar diversas capacidades científicas nacionales, sobre todo desde universidades y en las diversas regiones del país, para dar respuesta a pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2. Es solamente un episodio que habla de la institucionalidad en salud en Colombia, que no es la ideal, pero que tiene estos puntos a destacar. Seguimos. Talento humano, comunidades profesionales en salud, lo cual nos convoca
en la Federación Internacional Farmacéutica, en los colegios, en las asociaciones nacionales de químicos farmacéuticos. Y como nos lo indicaba la doctora Magali, hay condiciones de trabajo por mejorar para los químicos farmacéuticos en las Américas, tanto en la protección de su quehacer ocupacional, como también en algunas, con disparidades en los distintos países y regiones dentro de los países, precarización de la vinculación de los químicos farmacéuticos a las entidades donde laboran. Hay capacidades industriales en Colombia y hay un programa gubernamental, Colombia Productiva, con unos énfasis que permiten ir generando unas condiciones necesarias, pero no suficientes, para que se produzcan vacunas para población humana en Colombia. Seguimos. Muy en el sentido de lo que nos decía la doctora Magali y también la doctora Mariela en cuanto al asunto de la confianza. Es interesante que en Colombia la sociedad va aceptando cada vez más las vacunas ante SARS-CoV-2 COVID-19. En enero de este año, más de la cuarta parte de la población era escéptica frente a este tipo de vacunas. Y en el dato más reciente, en agosto, ya es solamente el 6,2%. Más del 20%, la quinta parte de la población de Colombia, ha pasado a dejar de ser escéptica ante la vacunación, ante SARS-CoV-2. Ahí hay importantes aportes de comunicación de riesgo de profesionales de la salud, líderes en Colombia, entre ellos químicos farmacéuticos. Allí hay que destacar, además de la labor del Colegio de Químicos Farmacéuticos, de asociaciones como la de la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios y la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, en esa labor de comunicación del riesgo. La disposición también de producción local de vacunas para población humana, de por lo menos estas tres iniciativas. Avancemos. Claro, hay que reconocer unas gestiones internacionales por iniciativa gubernamental, especialmente ante instancias de India, de Corea, de China y otras instancias multilaterales. Voy a procurar ir sintetizando para dar lugar a una sección más amplia de interacción. Hay que reconocer, como lo ha dicho la Misión Internacional 2019 en Colombia, que hay un gran vigor de la sociedad civil a pesar de la crisis social, política generalizada que se vive en el país. Y en esa sociedad civil participan comunidades profesionales, como la de los químicos farmacéuticos, organizaciones sociales, academia, gremios económicos. La Misión Internacional 2019, conocida en Colombia como la Misión de Sabios, más que reactivación económica, a propósito de esta coyuntura, lo que propone es una transformación como sociedad del conocimiento en pos de la equidad. Es de destacar en cuanto a sociedad civil el mecanismo creado de Comité de Veeduría y Cooperación en Salud, CBCS. Seguimos, donde varias instancias cooperan, ¿cierto?, para contribuir a la sociedad colombiana e indicar a gobierno y a tomadores de decisión y contribuir también con evidencia para sus respectivas actuaciones, de acuerdo a sus competencias. Prioridad, autonomía sanitaria, ¿cierto? Definida esta, según la CEPAL, como capacidad que tenga un país de responder a la interrupción o cambio abrupto en las condiciones de abastecimiento, lo que estamos viviendo, de la cadena global de valor de la salud. Es decir, que nuestras poblaciones tengan disponibilidad sostenible, acceso sostenible de tecnologías sanitarias esenciales, dentro de ellas los medicamentos y dentro de ellos las vacunas. Seguimos. Puntos débiles en Colombia, gobernanza. Hay fallas graves de transparencia, de rendición de cuentas y de apertura a participación ciudadana. Por ejemplo, los contratos para adquisición de vacunas ante SARS-CoV-2 COVID-19 no fueron presentados al público y, curiosamente, a través de una instancia judicial de forma no intencional, fueron conocidos por la sociedad colombiana. Esto no ayuda para la gobernabilidad, esto no ayuda a la gobernanza, por supuesto que no contribuye a la confianza. Se requiere fortalecer política de talento humano en salud, especialmente el reconocimiento por parte del alto gobierno a los químicos farmacéuticos.
y la importancia de su desempeño para la sociedad colombiana. Política industrial farmacéutica, se requieren incentivos y avances regulatorios. Política de ciencia y tecnología, hay una precaria inversión en Colombia en estas áreas decisivas. Política genuina de innovación, y no solamente de protección a la propiedad intelectual. Y en política educativa hay punto débil. Continuamos. Cambios de política. En Colombia hay una instancia muy importante que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, y que con apoyo del Departamento Nacional de Planeación generan pautas de planeación de país. Generalmente a través de documentos con una década de horizonte. Aquí tenemos por lo menos 4 documentos que se están construyendo en política farmacéutica, ciencia, tecnología, innovación, propiedad intelectual, seguridad sanitaria. Ellos deben atender las realidades actuales del país y compaginarse con el trasfondo de cambio geopolítico que también ha marcado esta coyuntura epidémica. Hay también en curso un proyecto de ley que es el 372 de 2020, denominado como de seguridad farmacéutica. Ya se aprobó en primer debate. Se prevén 4 debates para las leyes en Colombia, por lo menos las de carácter ordinario, y ya en primer debate hay una aprobación y observamos avances al respecto. Lo que esperamos de Congreso y de gobierno en apoyo a este proyecto es que lo esencial que se avanza, por ejemplo, en propiedad intelectual, permanezca. Seguimos. Hay en construcción un plan decenal de salud con horizonte a 2032. Y también, como nos decía la doctora Sofía, hay que contemplar posibilidades de flexibilización de medidas de propiedad intelectual, como dentro de las iniciativas globales que están en curso, que ya está por cumplir un año, está el conocido como waiver, propuesto hace casi un año por India y por Sudáfrica, y que incluso diversos países, incluso desarrollados, han estado en disposición de contemplar o tener apertura hacia esta posibilidad, entre ellos varios países en las Américas, incluso en Norteamérica. Entonces, de esa forma, doctor Carlos, procuré hacer síntesis y sinergia con los planteamientos de las ilustres panelistas para dar lugar a la interacción. Gracias. Perdón, que estaba muteado. Muchas gracias, César. Ahora la doctora Nuria Montero pasará a hacer las conclusiones finales. Muchísimas gracias a todos los panelistas por sus excelentes presentaciones. En los espacios únicamente tuvimos una pregunta y dirigida a la doctora Magaly Rodríguez, quien la contestó en el chat. En razón de eso, quisiéramos entonces aprovechar para plantear algunas conclusiones que nos deja las diferentes exposiciones y específicamente el tema que hemos abordado. Definitivamente, tal y como se desprende de las experiencias que presentaron los colegas, el farmacéutico y la farmacia son un elemento imprescindible para el acceso equitativo y sostenible a las vacunas. Eso es un elemento esencial a considerar. Por otro lado, el farmacéutico es fundamental como recurso sanitario en cualquier política vacunal en todos los países del mundo, pero esto adquiere especial relevancia en las Américas. ¿Y por qué esto es así? Por sus aportes a la cadena del suministro de vacunas, por las actividades de atención a las personas, incluida la administración de vacunas, y por la búsqueda de oportunidades vacunales en la prestación ordinaria de los servicios que estos farmacéuticos realizan en sus farmacias. Y finalmente, en estos tiempos en donde
La desinformación y los grupos antivacunas están influyendo muchísimo. El farmacéutico, desde la farmacia, es el profesional que está en una mejor posición de promover la confianza en las vacunas en una época en donde los sistemas sanitarios actualmente en muchos países luchan contra la desinformación, las campañas de noticias falsas que están afectando a segmentos importantes poblacionales que no quieren administrarse las vacunas. Y esto no solo los está afectando a nivel personal esas decisiones, sino a nivel de la colectividad. El farmacéutico y la farmacia es esencial para lograr esa confianza en las vacunas directamente a la población y por lo tanto mejora ese acceso a la vacunación en beneficio de las poblaciones. La siguiente. Finalmente, quisiéramos invitarlos a las próximas actividades de esta serie 2, al episodio 2, que es la sustentabilidad de la vacunación regional y nacional, que se va a desarrollar este mismo webinar, pero ahora enfocado a la región mediterránea. Tendrá lugar el 7 de octubre del año en curso. Siguiente. Bueno. También los invitamos a unirse a los próximos eventos que tiene la Federación Internacional Farmacéutica. Ahí les queda el código QR. También pueden visitar esos enlaces que están en esa filmina. Y hay temas interesantísimos, todos relacionados, obviamente, con los objetivos de desarrollo que se ha impuesto la FIP para nuestra profesión. Aquí tenemos también estos próximos eventos digitales que pueden ser consultados y las inscripciones a través de ese enlace. Siguiente. Bueno, a todos los participantes, a nuestros expositores, a todo el equipo de apoyo, de asistencia técnica, muchísimas gracias por su participación. Realmente es un gran esfuerzo el que se hace por mantener a todos los farmacéuticos alineados para el logro de un objetivo, que es que la profesión farmacéutica aporte lo mayor posible a la salud de nuestras poblaciones. Y qué mejor que con la prevención a través de la vacunación. Muchas gracias y los esperamos en próximas actividades. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.